Porque te prometí que no iba a dejar de luchar jamás. Lo que pasó anoche todavía puso las cosas mucho peor. ¿Lo que pasó anoche? ¿Qué pasó? Ay, ¿a poco la Aldonza no le contó? Pues nada más y nada menos que el Cristóbal pasó la noche con la lagartija. ¿Qué? Sí, sí, nos enteramos por el Emanuel. Ahora entiendo, con razón se puso como se puso. No, pues a mi pobre amiga le está lloviendo sobre mojado. Y a mí ni se diga, doña Adelina, primero lo del Emanuel y ahora lo de mi abuelo. Y para acabarla de amolar, el señor muy digno me corrió de las ánimas, así como si yo fuera la mala del cuento. Mira, si me dejas darte mi opinión... No, no, señora Adelina, mejor no me la dé. Ya sé que me va a regañar y la verdad es que no estoy para sermones. Mejor voy a ver a la Aldonza, ¿sí? Aldonza no está, se fue a caminar al santuario. Bueno, pues entonces voy a verla ya. Al ratito regresamos, sí. Ay, mi vida. Me duele tanto verte así. Ya me contó Lola. Yo sé que yo le dije a Cristóbal que buscara a Valeria. Pero me muero de celos de solo pensar que... A lo mejor no es verdad que pasó la noche con ella. La gente es muy chismosa y le encanta inventar cosas. No. No, la persona que me lo dijo no tenía por qué mentirme. Pero acuérdate que según esto, Cristóbal tomó de más. Cuando la gente se emborracha, hace muchas tonterías. Tía, no tienes que justificarlo. Él está en todo su derecho de tratar de olvidarse de mí. Pero pues eso no quiere decir que a mí no me duela. Es lógico, mi amor, porque lo quieres. Y porque pase lo que pase, lo vas a seguir queriendo toda la vida. Ay, no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le voy a hacer, pero... Pero me lo tengo que arrancar del corazón, aunque se me vaya la vida en eso. ¿A quién le hablas, Aldonza? A Renato. Renato, soy yo, Aldonza. Aldonza, ¿cómo estás? Muy bien. No, no, no estoy tan bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Necesito que nos veamos. Hay varias cosas que quiero platicar contigo. Sí, claro, ¿qué cosas? De lo del negocio. Y también para que me digas cómo va a estar lo de mi divorcio.